Estamos de vuelta en un nuevo video de vamos a jugar Bloodborne. Es una nueva sesión de grabación. La sesión pasada fue hace como, ¿qué será? Casi 4 días, creo. Y bueno, yo estaba pensando, ya viene siendo hora de avanzarle un poco más a Bloodborne. En este momento que estoy grabando este video, apenas acabo de terminar de grabar el último video del Random Block. Esos hijos de perra. ¿Qué tengo aquí? Tengo la... Reparé el Thanatos, ¿no? No tengo aquí el Thanatos. Este tiene el daño de fuego. ¿Qué? Vamos a poner el Thanatos aquí. Más 6. No recordaba que fuera tan fuerte. Well. Necesito aprender a matar a estos sujetos. Deben tener algún tipo de... Wow. Bueno, debilidad deben tener, obviamente. Wow, ok. Wow, what? ¿Eso es nuevo? Ok. Pues realmente solamente tienes que espaciar bien tus ataques. Y tener paciencia. Algo que a veces suele fallar conmigo. ¿Qué les estaba contando? Son las 10 de la noche. Y voy a grabar hasta que aguante el cuerpo. Bueno, tal vez no, porque es aguante, ¿cómo se llama? Selectivo, así le llamo yo. Cuando quiero desvelarme, no sé, haciendo cualquier otra estupidez, batallo bastante. Pero no me digan que vamos a desvelarnos jugando algo, porque no, cabrón, pueden dar las 6 de la mañana y yo, ah, cabrón, ya es de día. Ah, hace como 10 minutos vi el reloj y eran las... Las 2 de la mañana. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, voy, aquí hay uno. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a poner Ludwig's Holy Blade y el Thanatos. Maybe. Ajá. Voy, ya. Oh, son como... Es como si fueran las... La bola de serpientes que salen de esos estúpidos, pero antes de que... No sé, agarren el cuerpo de algún incauto y lo utilicen como... Como un accesorio, no sé, como Earthworm Jim. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a Earthworm Jim? ¿Cuántos lo conocen, mejor dicho? Ok. Jump. Ok. No me sorprendería si muchos de ustedes no conocen o recuerdan a Earthworm Jim. Earthworm Jim. Ajá. ¿No hay nada? Ok. Oh, hay un item. Holy shit. Ok. Estos güeyes. Les podemos hacer un 3-hit KO con el Thanatos. 2-hit KO. Siempre y cuando esté la electricidad activada. Tan fácil de matar a estos cabrones y tanto que batallé al principio. Sobre todo porque uno de estos imbéciles sale justo al principio cuando... O sea, ustedes lo recuerdan. El primer video creo que fue. O el segundo, no recuerdo. Pero uno de esos güeyes sale al principio y tú dices, pues cómo pitos lo mato, sobre todo porque está en un lugar medio... ¿Cómo se llama? Enclaustrado. Por decir algo. Item. No. Oh, aquí está lleno de... Oh, boy. Caída directo a la muerte. Aquí está llena de maleza y plantas y la chingada. No me dejan ver bien. Esta cosa sí la alcancé a ver. Fuck. Ay, what? What? Cabrón, ¿vieron el daño que me hizo? Con dos golpes. Nel. Piece of shit. Tal vez los alcance a matar de un solo chingazo si... Hago mi espada gigante acá tipo Power Ranger y lo... Y le pego con un ataque cargado. Shining Coins. Wow. Ok, podemos subir. Ajá, ok. Ok, there you go. Estos güeyes se mueven bastante lento, entonces... Si espaciamos bien el ataque, no va a haber ningún problema. A menos que me empiecen a atacar por otro lado.
parecer la serpiente grande es la que vendría siendo la cabeza máxima, o la guía al menos. ¡Ah! ¡Ay, what! ¡Ah, shit! Es porque estaba de bajada. A ver aquí. No son. A nivel, cuando estamos a nivel no vas a poder conmigo. Ah, siento que aquí va a haber muchas estupideces y muchos caminitos por donde irse. ¡Ah! Y muchos enemigos escondidos por todos lados. ¡Ah, oh, great! Otro de esos güeyes. ¡Wow! Ok. ¿What? ¡Wow! Nope. Wow. What? ¿Por qué pito no se ha muerto? Ah, piece of shit. Ah, malditas zorras. Tenían que llegar en bola, ¿verdad? Como siempre. Digo, los güeyes son en sí una bola de serpientes. Fucking piece of shit. Ok. Tal vez a la próxima voy a matar primero todas las pendejadillas esas pequeñas, sin cuerpo. O algo así. ¡Vamos! Dice que había dicho que no me voy a... Digo, no tengo tanta prisa, pero... Pues si te apuras, cabrón, ¿verdad? ¡Ah! Tomadme. Uy, gracias. Y... There you go. Ahí por si las dudas, ¿verdad? Para no tener que andar esperando. Entonces... Ok. Voy a empezar a salir de esas pequeñas estupideces. El camino es por acá. ¿Sí era por acá? Parece que sí. De aquí a que el güey se termine de voltear, ya está muerto. Estos güeyes salen de la nada. Estoy seguro que por eso hicieron pusieron a estos enemigos justo aquí en el bosque. Son más difíciles de ver. Y juegan con tus sentimientos. Así de, ah, por fin estoy matando a este hijo de perra que usualmente batallo para matar. Oh, genial, mira, vienen tres bolas de serpientes. De slow poisoning. Hablando de slow poisoning, ahí tengo el antídoto. Vamos a ponerlo aquí a la mano. Item. Lo sabía. I fucking knew it. What? Hay dos. Pizza. Pizza shit. Twin Stone Blood Shards. O algo así. Otro de estos idiotas. See you. Steve. Ok, ¿hay algo por allá abajo? Sí, muerte. Ok, tal vez no vamos a irnos por allá. Ah, fuck you. Fuck yeah. Todo es más sencillo si no dejas que el idiota saque el chingazo de serpientes de dentro de su cuerpo. El problema es que algunos sujetos ya traen a las serpientes afuera, sin albur. Y es el idiota que me mató, ¿cierto? ¿No fue aquí donde me mataron? Oye, yo tenía como 10.000 Blood Echoes. ¿Dónde quedaron? You. And you. Creo que sí había sido por aquí. ¿No? Oh, genial. Y luego para encontrar la mancha de sangre con mis Blood Echoes también va a ser todo un circo. A menos que uno de los enemigos se haya quedado con ellos. Pero creo que ya maté a todos los enemigos que había por ahí. Ah, great.
Bueno, mínimo hay un item, supongo. Hay que ver el lado positivo de las cosas. O al menos intentar buscar uno. No, no, el lado positivo, no he muerto. Ajá, tú tienes mis blood records, you piece of shit. Come at me, bro. Come at me, bro. ¿Qué más hay por aquí? Ok, nada. Fuego. Fuego rojo carmesí de fuego carne. De... Ah, ya no me acuerdo cómo era. Rojo carmesí de fuego carnal. Ándale, algo así. No, pues es que no te fijaste, es carnal. Ok. El rango de esta cosa ha estado siendo bastante útil. Steve me estaba diciendo que el Kirkhammer es mejor. Pero... no sé, me agradó más esta cosa. Ah, great. Esperen. Esperen, tengo que andar escouteando acá para las otras idiotas. Y de hecho se me hace que... justamente ahí hay uno. Ay, fuck up. Dele, güey, no sé cómo hice eso, pero salió bastante bien. Difícil que yo. Incluso con el Tonetros activado. Interesante, no creo que aquí ya había estado. Oh, hey. Hadouken. There you go. Ahora sí me están dando puros Twin Bloodstone Shards. Ya cuando no las necesito. No demasiado, al menos. Creo que solamente lo único que puedo mejorar con esas madres es... esta espada. ¿Dónde diablos voy? Siento que no he avanzado nada. Siento como si nada más hubiera estado moviéndome... ¡Holy shit! ¡Wait! 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 ¡Oh, fuck! Ok. Done it, trust. Ok, es como esas pequeñas estupideces, pero este no es pequeño. Ok, no fue difícil de matar. Pero el estúpido es enorme, seguro me va a envenenar así de rápido también. Me dio miedo, no supe cómo reaccionar. Una runa. Let's go. Ajá. Esta madre se ve así como arma de Power Ranger, así de que todos unamos nuestras armas pequeñas inservibles para hacer una pinche arma gigante que va a destruir al monstruo, pero no por completo. ¡Shink! Y ya. Y luego, ¡oh! Y luego el güey se muere, pero no se muere realmente. Y luego llega uno de los gatos del malo principal y llega y lo hace gigante y termina como una de las pinches cosas de serpiente gigante de acá. Hey, ¿cómo la ven? Bloodborne Cross Power Rangers. Pues no sé ustedes, pero yo digo que tiene futuro. Holy shit. Ajá. Con razón. Oh boy. Digo, si fuera el otro güey ese no habría problema, pero es una bola de... pequeños imbéciles de esos también. Ahí ya empezamos a tener problemas. Oh, cierto, tengo... No me acordaba que tengo la pistola. Ni siquiera me había fijado en la otra mano de este güey. Olvidé por completo que tengo una Hunter's Pistol. Por aquí ya estuve. ¿Cuándo y cómo y por dónde pasé? Les digo, este tipo de lugares son tan confusos. Enemigo, enemigo, enemigo. Me la estoy pasando nada más utilizando el R3 para ver si hay alguno de estos idiotas. De estos idiotas de aquí. Apuntar es malo. Hace daño. Sobre todo si apuntas con una espada gigante de dos manos.
Por acá abajo, muerte. Ok. No me gusta la muerte. A menos que yo sea quien le esté propinando a imbéciles como esos. Ah, no quiero acercarme, pero... Oh, shit. ¿Va a tener que? ¿Tengo molotovs? Wait. Vamos a quitar el fire paper por un minuto. Molotov cocktail. Ok. Si ¿Sí puedo llegar, ponerme atrás de estos güeyes? O al menos por encima. Puedo aventarle bombas molotov a los pequeños imbéciles, matarlos y encargarme cuerpo a cuerpo del otro güey. Sounds like a plan. Sounds like a plan. Veamos qué tanto daño le hacemos con un... ¡Un molotov! Ah, simple hit que yo, ¿en serio? Well. Shining coins. Hice el intento. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Oh, what! Es uno de estos cabrones, ni siquiera es de los otros. Ok. Cambio de planes. Primero nos encargamos de este sujeto. Es que no sé cuándo acercarme, las estupideces esas siempre están moviéndose. Pero no sé cuándo se están moviendo nada más porque sí y cuándo se están moviendo para atacar. Que probablemente es bastante obvio, pero... Batallo un poco para discernir cuando estoy ocupado moviéndome. Pensando en no morir. Ah. Ok, ya maté uno. Ah, faltan como tres. Oh boy. Ah, ¿me pegó? No me pegó, ¿verdad? Ah, oh, ok. Good. Ok, eso fue más sencillo de lo que pensé. Ah. Dos por uno, bitches. Ah. Ok, parece que el caballo muerto en llamas me ayudó un poco a hacerle daño a ese güey. Por aquí ya había pasado. Oh, ya hay un item. ¿Habrá algo más por acá? Sí, hay algo más por acá. Twinstone, Bloodstone Shards. ¿Qué hay por acá? Se me hace que para abajo ya hay piso sólido. ¿Tú de dónde saliste? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cuál es tu nombre? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué estudiaron tus padres? ¡Oh, oh, oh, oh! Uy, ándale, sí, imbécil. Y también casi me caigo. Ok, bueno, ¿sabes qué? No me gusta la licenciatura que agarró tu madre. Tendrás que hablar con ella al respecto porque por su culpa te mataron. Lástima. ¿Hay aire más acá abajo? Parece que no. Ok, let's see. ¿Hay algún aire por allá abajo? Pues está ese de ahí, pero... Creo que no hay que bajar hasta allá para agarrarlo. Ah, la maleza, siempre tan útil. No dejando ver nada. Bueno, este lugar se ve un poco más abierto. Por ahí no he entrado. Ok. Wow, 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 wait. ¿Dos? Esto cambia ligeramente las cosas. Holy, wow. Ligeramente, no demasiado. You know. Ah. Wow, doble hit. Combo. Huh. No. Ajá. Wow, eso fue mucho más fácil de lo que pensé. Bueno, tengo que admitir que fue gracias al doble golpe del Tonitrus. Se me hace
que lo registró como dos golpes por el hitbox tan enorme que debe tener este sujeto. Digo, está como cuatro veces de mi tamaño. Mínimo. Y bueno, ya llegamos a los 20 minutos, entonces yo supongo que podemos dejar aquí el video. Entonces, en el próximo video de vamos a jugar Bloodborne, os espero salir ya del bosque de las serpientes. Digo, no es que no haya tenido algo de progreso, digo, debo haber tenido algo de progreso. He matado a muchos de estos güeyes, nada más morí una vez, entonces el problema es que todo este lugar es igual. Mismos enemigos incluso. Pero bueno, como siempre, gracias por ver el video. Yo soy Random Mexican Gamer, espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo.